Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Airport Madness 3D. Y esta vez toca, 1, 2, 3, 4, toca Rocky Mountain. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a elegir este, por ejemplo. Vamos a ver qué tal se nos da. En el anterior capítulo Boston estuvimos con 111 movimientos, tanto en aterrizaje como despegues. Vamos a mandarlo por la R, que es el que veo que está aquí pegadito. Ok, vamos a tratar de llevarlos todos en el R y que aterricen en el L. Y luego el 21 o 3 que tengo, no recuerdo. No recuerdo si es 21 o 3. Creo que era 3 lo que leí. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. La idea sería llegar a 150 movimientos. Y es difícil, ya sabemos que es difícil. Uy, viene un avión por el que no debería. Vamos a mandarlo por el L. Ok. Estos aeropuertos cruzados me da mucho miedo, porque puede haber algún choque sin yo poder controlarlo. Ahí viene uno por el 3, exacto, vale, no el 3. Ok. Vamos a decirle a este que está de primero que haga un line up. Salto. Vale. Que haga un line up y que despegue de una vez. Y así vamos saliendo de los aviones. Mientras no aterrice el que va en el 3. Vamos a darle tiempo que salga. Cuando pase esta línea de aquí. Ya, cuando pase esa pista, después sí que despegue. Vamos, despega. Hay que tener cuidado en el aire porque podrían chocar con ellos. No, no creo. Vamos, line up. Para aterrizar este. No viene nadie por el 3, perfecto. Take off el Concorde. Ya no vuela más, es una pena. Un avión precioso, pero bueno. Y ya hemos salido de 4, ¿ves? De una manera rapidita. Mientras vienen los del 3. Uy, aquellos dos están. Bueno, más o menos. Y salimos. Ya hemos salido de los 4. Este va a cruzar por aquí, por lo que estoy viendo. O sea, mandar a alguien para el 3, es que después esa vuelta para allá. Bueno, también puede ser una opción mandarlos a salir por el 3, no sé. Está complicadita la cosa. Y estos dos aterrizajes los veo complicados, ¿ves? Tú, vente rápido. Faster. Para que no choque con este. Y tú slower. Ok. Porque me interesa que no choquen. Tú también, speed up. Ok, speed up. Vamos. Bueno, creo que no va a haber problemas. Luego depende del avión. Si el avión es una avioneta, pues va a ir despacito. Y pueden chocar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, no hubo choque, perfecto. Me da mucho miedo este cruce de aquí. Mucho miedo. Incluso puede ser que choquen en el aire, ¿eh? Bueno, va otro aterrizaje que me cuenta, perfecto. Y este va ahora a meterse aquí en el dock. Son 4 docks que tengo. Vale, bueno, de momento va todo tranquilito. Una mañana tranquila aquí en el aeropuerto. Y vamos a ver qué tal se nos da. Esta es una avioneta que puede ser un problema grave. No sé si está mandarla por el 3. No, este por el R. Yo mandaría por el 3 los aviones rápidos. ¿Qué os parece? Tipo el Concorde por el 3. Y las avionetas y lo demás por aquí, por el 30R. Hay uno esperando. Ahí cruza. Lo echa pero rápido, que no viene nadie. Vale, perfecto. Y empiezan a hacer sus taxis. Sus aparcamientos. Viene uno aquí. Ah, este es el que había. Está cargando ahora. Hacía un ruido. Descomunal. Vale, viene aterrizando otro Concorde. Se incrementa el traffic rate a 5.
Este ya puedo salir. Vamos a mandar este por el Frontier. Como dije, voy a sacar los Concord por el 3. Viene este aquí. ¿Qué tal de...? Sí, este viene rápido. Este viene más rápido. Speed up. Para que no haya contacto de ninguna manera. Aquí están muy atentos. Este aeropuerto sí que es peligroso. Ah, vamos a ver cómo se ve desde arriba. Ay. Hey. Qué bueno, ¿eh? Me gusta mucho el juego, está de verdad muy bien llevado. Vuelvo a decir que para dispositivos móviles es una pasada. Ok, mira este bicharraco gigante como va a aterrizar, un 380. Sí, como es un aeropuerto grande, pues... Este es un F-27. Ah, y el Concorde, por el tarea de giros. Tiene un avión, así que tú... Cambiamos al... Era el L, ¿no? Sí, el L. ¿Y tú cruza ya? Vamos para bien, vamos bien, vamos por ahora bien. Ya que no viene coche, decía que no viene bien por aquí, pues vamos a hacer el aire. Ahí viene el avión aterrizando, ya podemos ir despegando porque no hay avión. Take off. No creo que vaya a haber contacto con este. Este ya viene lento. Mira el 380, una pasada. Vale. Tú puedes cruzar. Y aquí este vaya por el L. Perfecto. Uno que aterriza, uno que despega. Vamos a ver este cómo se ve. Qué bueno, ¿eh? Uy, va a ser avión. Pensé que él siguiera, ¿eh? Vale, tengo un avión que ya está listo. Y es un Concorde. Dije que voy a mandar los Concorde por el 3. Tú puedes cruzar ya. Y tú, que vienes por el R, vas por el L. Quiero que todo vaya por el L. Tú, line up. Tú cruza. Tú puedes ya despegar. Tú puedes hacer un line up. 1-6, me da miedo estos dos. Tú otra vez, rápido, vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Uy, este enfocó ya la pista. Bueno, más como vamos. En teoría este va más rápido. Slower. Slower. Tú por la 30R. 30R. Ok, este aterrizó. Perfecto. Tú vas a hacer el takeoff now. No, 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 no. Land por el L. Se va a dar la vuelta. Cruza. Tú, todavía line up. Sí, line up. Tú cruza. Cruza. Vale, apenas este pase. Tú, slow down. Ok, apenas este pase. Tengo que darle cruce a este. Cruce ya. Tú, line up. Oh no, otro. L. Y por el R. Por el 3. No, no, tú vete por el 3. Por el 3. Da la vuelta ahí. Y tú... No, van a chocar. Van a chocar dos en el aire. Van a chocar dos en el aire, no puede ser. No sé cómo lo chocaron, ¿eh?
No sé cómo no chocaron. Faster. Tú despega. Y tú vas a despegar dentro de poco. Tú cruzas. Mira, mira, mira. Tú estás del otro y no me di cuenta. Y tú vas a despegar. Por ahora vamos bien. Ya. Qué miedo. R. Tú line up. Tú 30 R. 30 R. Tú despega. No viene nadie. Qué miedo hemos pasado. 16, 10 son 26. Te falta. Genial, todavía falta. Pase a line up. Revisamos ya. Tú sales ya. Apenas este te dice. Hacemos el takeoff. Ya. Es un control. Vamos. Mira, mira, mira la velocidad que lleva. Ese control. A toda velocidad. Tú 30R. Tú line up. Perdón. Tú cruza. Muy rápido. Rápido que viene un avión. Ok. Vamos a esperar que este pase. No, yo creo que da tiempo, da tiempo. Venga. Da tiempo. Vamos a ver si da tiempo. 05 era. De que toque tierra, claro. Esto es un avión de hélice, creo. Vamos a line up. Vamos. Perfecto. More traffic me han puesto. Ok. Este va a cruzar ahora. Vale, cruza y tú despega. Tú line up. No sé si se viene, porque se viene, sí, yo creo que sí. Viene rápido, ¿eh? Viene muy rápido. Uy, 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 ¿cómo estamos aquí con el tráfico? ¿Tú take off? Creo que da tiempo, ¿eh? ¿Y este que cruce? Sí. Oye, no, 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 estoy llevando perfecto, estoy llevando muy bien. Estoy llevando muy bien, line up. Tú al 30R. Vamos. Bueno, vamos a ver con estos dos. No me había percatado. Me parece que aquella pista es más larga, así que creo que sí que pueden pasar. Uy, 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 uy. Bueno, de problemas y acabarse aquí, señores. Qué miedo. Qué miedo. ¿Cruza? Qué miedo hemos pasado ahí. De verdad. ¿Tú cruza también? Venga, tú 30R. Line up. Y aquí los controlo mejor. 30L, R, no. 30L. Perdón. Qué cosecita más tonta. Taxi, taxi. Uy, es que está atravesado aquí. Venga, despega. Venga. No puedo permitir que esto ocurra. Es muy peligroso. Vale, te aterriza. Viene otro por el 3. Lo gracioso es que ponen mensajitos de Twitter. Mira el Twitter como es, un cuervo creo que es eso. Vamos a poner este por el 3. Tú por el 30R. Los lentos por el 30R siempre. Viene este por el 30R que lo mandaremos a Lili. Venga, vamos. ¿Va a haber choque aquí, no?
Muy cerca pasaron, ¿eh? Vamos. ¿Qué hace esto? Este aquí. ¿Qué haces ahí? ¿Esperando qué? 30R. Ah, este tiene, quiere cruzar. Sí, cruza. No, cruza, cruza, cruza. Line up. Vamos. ¿Tú cruza también? Ahora le decimos a este que cruce. Perfecto, tú despega. Tú cruza. Sí, a tiempo. Tú line up. ¿Alguno ready? Sí. Tú por el R, rápido. Esto es peligrosísimo, ¿eh? A ver, ¿cómo lo ves? Uy, 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 uy. Pudo haberse acabado aquí. Si este no rueda, se acabó aquí. Señores, por culpa de ese avión. Por culpa de esta avioneta. Creo que se acabó. No puede ser. Uy, qué miedo. Take off. Vamos a que el otro aterrice, me da igual. Tú por el R3. Y tú por el R, que es pequeñito. Vamos a los grandes por el otro. Empieza a tener un congestionamiento. Uy, eso puede ser un problema. Este, con estos dos. Y vamos a ver si acababa aquí. Vamos a ver. A ver. Mira. Mira, mira, mira. No sé cómo se libró de ese golpe. De verdad, no lo sé. Tú despega. Creo que no le había dicho a este que despegara. Voy a chocar con este. Este sí que pudo haberlo ocasionado yo. No, tú cruza. Tú ready por el 3. Mira, 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 lo ocasioné yo. Ah, ocasionado por mí. Bueno, pero ya habéis visto cómo es la pista, cómo es. Está bastante bien. Yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Esto es muy, muy complicado y estresante. Yo dije que cuando choque, ahí lo dejo. Tengo meta de hacer 150, pero si no puedo, no puedo. Señores, espero que te haya gustado. Suscríbete si no estás. Y hasta la próxima. Chao, gente. Besitos.